Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión, gente, les traigo el SDC de Yannick Bolasie, UL Live. Esta carta va a seguir subiendo, gente. Es un rato de final hasta que, pues, hasta donde llegue el Sporting. Así que se pueden seguir poniendo muy bien sus stats. Están bastante bien. De hecho, vi una imagen que está mejor incluso que su TOTS que tuvo en FIFA 14, creo. Tiene 5 skills, 4 de Pidevil, bastante bueno para este jugador. Tal vez su único detalle es que tiene bajo en ataque, pero bueno. 88 de aceleración, 94 de velocidad de sprint. Tal vez le falta un poco de aceleración para ser extremo, pero si lo metemos de MCO puede ir bien. Porque tiene buen pase, pase corto 86, pase largo 79, que está ahí, pero está bien. Luego tiene un remate de 80, pero fuerza de tiro 97, que en este juego es muy importante este año. Y posicionamiento 86. Tiene muy buenas stats en general. Un salto bueno, cabezazo bueno. Lo podemos utilizar muy bien, yo creo, de revulsivo. Vale 35.000 monedas. El problema es que este año están sacando muchos revulsivos ya. Yo ya no me lo voy a hacer por ese punto. Ya no quiero tener tantos revulsivos. Lo que quiero ya es jugadores que voy a utilizar. Así que voy a guardar esas monedas. Mejor. Si no, sí me lo haría seguramente. Si no hubiera hecho fuerza ayer, me lo hubiera hecho de hecho. Fernando Pacheco en la portería. Pacheco 900 monedas en ambas consolas. Gente, luego el central por derecha es Dale Blind. Con su carta obviamente de mediocampista defensivo. Blind, 3100 monedas en Xbox, 2500 en Play. El central de en medio, libero, es Casillas. Iker Casillas vale 2200 en Xbox, 2000 en Play. Central por izquierda, Nacho. Nacho Fernández. Nacho, 4000 en Xbox, 3500 en Play. Medio por izquierda, el fantasmita Andrés Iniesta. El fantasmita, 1800 monedas en ambas consolas. Vamos al mediocentro defensivo, que es Cazorla. Santi Cazorla, 850 en Xbox, 1100 en Play. El otro mediocentro es Tadic. Un poco para darle química a Blind y para que se dé química él solo, ¿no? Tadic vale 5600 monedas en Xbox, 5300 en Play. Medio derecho es el señor Bergis. Bergis. O Bergis, como se diga. En su carta IF de 83, 10.500 monedas en Xbox, 12.500 en Play. No es caro, es barato, es de los más baratos que hay. Luego aquí tendríamos al señor Muniain. Vamos a colocar a Muniain. Iker Muniain, 1.400 monedas en Xbox, 1.000 en Play. Delantero por derecha es el señor Diego Costa. Diego Costa, 2.500 monedas en Xbox, 2.400 en Play. Y el último que vamos a colocar en esta plantilla es el señor Rodrigo. Rodrigo, aquí está Rodrigo de 1083, 2400 monedas y 2300 en Play. Hasta aquí estaría la plantilla del día de hoy, gente. Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. Gente, no olviden seguirme en Twitter que está en mi descripción y vayan a buscarme a Twitch como Bizgard. Y hasta el próximo video.